Hola a todos, hoy vamos a ver Google Fit, una aplicación que nos ayudará a proponernos objetivos relacionados con nuestra actividad física. Su función principal es contar los pasos que realizamos diariamente. Nos contará no solo los pasos que hacemos cuando salimos a caminar, sino todo lo que hacemos durante el día, cuando vamos a la compra, cuando vamos a centros de mayores, cuando vamos a sacar al perro. Lo recomendado por los expertos es realizar diariamente alrededor de 10.000 pasos, lo que viene siendo un poco más de 7 kilómetros diarios. Evidentemente, nosotros nos propondremos un objetivo atendiendo a nuestras posibilidades. Resaltar que para que nuestro móvil sepa los pasos y la distancia que realizamos durante el día, debemos llevar el móvil encima. Y no es necesario llevar el móvil encendido para que Google Fit cuente los pasos que realizamos. Simplemente con llevarlo con la pantalla apagada en el bolsillo o en el bolso es suficiente. Vamos a realizar la configuración inicial de la aplicación y veremos cómo se utiliza. En este vídeo no os voy a explicar cómo se instala una aplicación. Si queréis ver el proceso de instalación, es exactamente igual que cuando hemos instalado Zoom o la aplicación de Un Día Como Hoy. El proceso de instalación es el mismo. Simplemente abrimos Play Store y en la barra de búsqueda, en este caso, escribiremos Google Fit. ¡Vamos al lío! Es muy simple. La primera vez que la abrimos, simplemente tenemos que pulsar en nuestro correo electrónico y nos pedirá nuestro sexo, nuestra fecha de nacimiento, nuestro peso y nuestra altura. Una vez rellenado, pulsamos en Siguiente. Nos aparece una pantalla que nos permite registrar las actividades que realizamos automáticamente, simplemente pulsamos en Activar. La aplicación necesita el acceso a nuestra ubicación para poder interpretar las distancias que recorremos. Pulsamos en Activar. Permitimos el acceso a la ubicación. Y ya hemos acabado de configurar nuestra aplicación. A partir de ahora nos aparecerá, cada vez que la abramos, esta pantalla. En este círculo se nos informa de los pasos que llevamos realizados durante el día y de los puntos cardio que nos ha otorgado la aplicación. ¿Qué son los puntos cardio? Pues los puntos cardio se consiguen haciendo actividades que aceleran nuestras pulsaciones, como por ejemplo caminar rápido, correr, nadar, jugar al tenis, hacer gimnasia. Andar rápido lo detectará automáticamente la aplicación, pero por ejemplo hacer gimnasia lo tendremos que introducir nosotros manualmente para que nos asigne esos puntos cardio. También tenemos un diario en el que se van registrando las actividades físicas que vamos realizando día a día. De esta forma podemos acceder a ellas para ver qué actividad hicimos ayer, antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado, etc. En este caso se encuentra vacío porque yo acabo de instalar la aplicación. Y la tercera opción es perfil, que nos servirá para aumentar o reducir el número de pasos que nos marcamos como objetivo diariamente y también hacemos lo mismo con los puntos cardio. Vamos a ver un ejemplo de cómo aumentar los pasos diarios. Quiero pasar de 7.000 a 8.000, pues simplemente pulso en la sección pasos, aumento y para que los cambios se queden almacenados pulso en establecer objetivo. Y si quiero añadir una actividad manualmente, por ejemplo bailar, pulso en la tecla más, elijo añadir actividad, le doy un nombre a la actividad, por ejemplo bailar, y en tipo de actividad lo que voy a escoger es la actividad física que más se parezca a la que yo estoy realizando. Por ejemplo, en este caso es muy fácil porque existe una actividad que se llama baile. Escribiría la fecha en la que la he hecho, la hora de inicio, la hora de fin. Y abajo en la intensidad pondría de qué tipo es la intensidad. La intensidad se mide por el esfuerzo que hacemos. Por ejemplo, si la actividad de baile me produce respiración acelerada, se puede mantener una breve conversación pero no cantar, me otorgará 42 puntos cardio. Es decir, los puntos cardio se otorgarán siempre en actividades que nos hagan aumentar las pulsaciones de nuestro corazón. Para que se quede reflejado, pulsaríamos en guardar. Vemos cómo la línea verde, que es la correspondiente a los puntos cardio, se ha completado. Eso quiere decir que el objetivo que yo me había propuesto con respecto a los puntos cardio lo he completado. En este caso, llevo 686 pasos, me había propuesto 8.000. La línea azul del centro del círculo no está completa, le queda bastante todavía. Entonces, cuando se complete del todo, significará que ya he cumplido mi objetivo de pasos.
La aplicación registra los pasos automáticamente, no hay que hacer nada manualmente. También nos registra puntos cardio, por ejemplo, cuando andamos deprisa, sin necesidad de tenerlo que hacer manualmente. Y nada más por hoy. Esto es una forma de llevar un registro de nuestra actividad física diaria. Si a alguien le parece complicado el modo de añadir actividades manualmente, podéis utilizar la aplicación para un uso básico, es decir, para llevar un registro de los pasos que hacemos diariamente. Y esto lo vemos simplemente abriendo la aplicación. Cada día a las 12 de la noche nuestros puntos cardio y pasos se pondrán a cero y estaremos listos para un nuevo día de actividad física. Espero que os guste la aplicación y os sea de utilidad. Ya me contaréis cuántos pasos y puntos cardio realizáis día a día. Nos vemos pronto y salud para todos.